Familia, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, encantado de saludarles. Bienvenidos a quienes me distinguen con su compañía desde estos canales de comunicación masiva como son las redes sociales. Le quiero dar a usted la más cordial bienvenida si usted está conectado a través del YouTube, del Twitter, del Facebook, del TikTok, WhatsApp e Instagram. Buenos días, este es el epicentro de las noticias. Hoy arrancamos semana, lunes 29 de mayo. Estamos juntos transitando en el día 149. Faltan 216 para que terminemos este año 2023. Es lunes, vámonos con ánimo y una excelente actitud. ¿Qué le parece si le comparto las noticias más importantes que el día de hoy usted podrá, por supuesto, conocer a detalle? Primero le voy a platicar de una misión arqueológica egipcia que pone al descubierto talleres de momificación. Además, llegó ya a Yucatán el primer sistema de transporte eléctrico libre de emisiones en toda Latinoamérica y es conocido como el IETRAN. Próximamente estará de alguna forma dándonos a conocer más detalles, pero también el presidente de México, López Obrador, recibe 19.310 pesos de pensión para adultos mayores, un programa social creado por su propia administración. Pero antes, vamos a conocer la información meteorológica. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Porque cerramos esta semana del mes de mayo con mucha inestabilidad meteorológica, ya que según los últimos reportes meteorológicos, se pronostican esta semana lluvias durante, insisto, toda esta semana a partir de mañana martes con mayor énfasis. Lo más importante es que existen dos ondas tropicales que estarían causando fuertes lluvias aquí en la península de Yucatán. La primera podría manifestarse con estos efectos de lluvia mañana martes, causando cierta inestabilidad hasta el jueves, mientras que la segunda se acerca para el fin de semana. Principalmente los estados de Quintana Roo y Yucatán estarían sufriendo estos efectos de lluvia y en menor escala el estado de Campeche, pero prácticamente toda la península de Yucatán bajo los efectos de lluvia. Hoy lunes, no olvide el paraguas ante los pronósticos de lluvia según el Servicio Meteorológico Nacional. Información local. Noticia local desde Yucatán. Ahora, damas y caballeros, vamos a conocer las tres noticias más importantes para arrancar este lunes en el terreno de la información local. Llegó a Yucatán el primer sistema de transporte eléctrico libre de emisiones en toda Latinoamérica y que usará las antiguas vías del tren para conectar a 137 colonias aquí en Mérida. Se trata de la primera unidad de servicio de transporte público conocido como el IETRAN, procedente de la costa noroeste de España, que servirá para poder conectar y realizar los primeros recorridos de prueba aquí en Mérida, para con ello garantizar que tanto la infraestructura que se está construyendo, finalmente también como las características de estas unidades, son las adecuadas para que a partir del mes de diciembre, finalmente todos los ciudadanos puedan contar con uno de los mejores servicios de transporte público de todo el mundo, según da a conocer el propio gobierno del estado de Yucatán. De hecho, el gobernador Mauricio Vila desde este fin de semana informó que esta unidad se estará exhibiendo en las plazas principales de los municipios de Calacín, Humán y Mérida, para que usted, todos los usuarios, puedan conocer un poco más de las bondades de estas nuevas unidades del servicio de transporte público eléctrico. Información internacional. Noticia internacional relevante. Y en el terreno de la información internacional, una misión arqueológica egipcia descubrió dos talleres de embalsamamiento y dos tumbas de los reinos antiguos y nuevos en el yacimiento arqueológico de Saqqara, necrópolis principal de la ciudad de Menfis, esto en la ribera occidental de Nilo, situado a unos 30 kilómetros del sur de El Cairo. Le quiero comentar que este taller de embalsamamiento estaba de alguna forma, según se pudo informar desde el día de ayer, destinado a animales. También tiene forma de rectangular y está hecho de barro con suelo de piedra y consta de un grupo de salas para las diferentes labores y sobre todo estos procesos de momificación de los animales considerados como sagrados. En ambos casos encontraron una colección de vasijas de barro, entre ellas las utilizadas en las labores de momificación, así como una colección de instrumentos de momificación y vasijas rituales, según se pudo difundir el día de ayer. Información nacional. Noticia nacional relevante. Y en el
terreno de la información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado y ha declarado su información o declaración patrimonial, en lo que destaca que desde el año pasado está recibiendo 19,310 pesos de la pensión para adultos mayores, que este es un programa, recordemos, social creado por su propia administración. El mandatario federal tiene un ingreso neto anual de 1,697,081 pesos, y esta cifra es 68,000 pesos mayor que la de su declaración del año pasado, que fue de 628,717 pesos. En su ingreso anual, lo que debe sumar es lo que recibe por parte de la pensión para personas de la tercera edad, que fue de 19,310 pesos, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reportado un ingreso total anual de 1,716,391 pesos. Ahora bien, vale la pena recordar y destacar que el 31 de mayo finaliza, vence el plazo o este periodo para que todos los servidores de la Administración Pública Federal presenten su declaración patrimonial y de intereses. Y este lunes 29 de mayo quiero presentarle para compartir con usted la imagen que, por supuesto, hoy se vuelve viral. La imagen tendencia del día de hoy, la vemos juntos. ¡Viva Julio! ¡Viva! ¡Ah, la ciudad! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa! Recuerde que siempre es importante y fundamental mantenerse informado. Para ello, le invito a que ingrese al portal de noticias grupoeclipse.com.mx, donde usted encontrará, además de la televisión en vivo, vía streaming, la radio online, todos los días un periódico ejemplar, por supuesto, de forma gratuita, para que usted esté al tanto del acontecer informativo. Recuerde, información siempre en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy lunes. Ahora bien, el decreto del día de hoy. La mayor debilidad de una persona es rendirse. La mayor fortaleza de una persona es intentarlo una vez más. Muchas gracias por haberme acompañado. Soy Antonio García. Recuerde, nos vemos y nos escuchamos aquí en las redes sociales. ¡Feliz lunes! ¡Ánimo! ¡Buenos días!